Creo que ya un poco más en frío, han hecho justamente autocrítica con los jugadores, de lo que ha pasado en Buenos Aires en los últimos dos partidos y pensando en este que se viene con Merlo, ¿no? Sí, la autocrítica ya la realizamos el día sábado, cuando volvimos al entrenamiento por la mañana, hablamos de lo que había sucedido el partido con Ferro, ya habíamos hablado en Buenos Aires con lo que no había sucedido en la calle y se trabajó el sábado, se trabajó esta mañana, esta tarde. Pensando en el partido próximo, en lo de partido con Merlo, partido duro, un equipo bien estructurado, así que tenemos que estar pensando en trabajar bien la semana, mañana volvemos por la tarde y ver cómo está el jugador y armar el equipo que realmente tenemos que poner el día viernes para quedarnos con los tres puntos. Más allá de la salida de Daniel Remasco, seguramente obligada por el tema de la expulsión, ¿ha pensado en algún tipo de modificaciones, algún tipo de variantes? Sí, lo voy pensando, voy a ver mañana en la práctica si hacemos algo de fútbol, si el tiempo lo permite, y vamos a ir viendo realmente qué se puede hacer. ¿Qué cosas han sido las más positivas que ha encontrado de estos dos partidos iniciales? Las positivas fueron, las dos veces nos encontramos en ventaja en lo numérico. Y en ningún momento los dos equipos que enfrentamos nos pasaron por arriba. Habló lo físico. En lo futbolístico no estuvimos bien. Fueron dos partidos que realmente lo sentimos mucho, porque no se jugó bien, sobre todo la CAI, no hay excusa en absoluto, tampoco en Ferro. Pero si podemos decir que se haya mejorado un poquitito en Ferro, fue por la poca producción que se hizo en Comodoro. Tenemos que volver a encontrar aquello que nos dio buen resultado, la recta final del campeonato del año pasado. Todavía no está. No puedo decir que es por partido amistoso, ¿no? Acá no hay excusa en absoluto, acá lo que hay es una responsabilidad del técnico que abarca todo, así que tratar de seguir trabajando, tratar de dialogar con el jugador, tratar de que anímicamente estemos bien. Sabemos que hay un buen plantel, sabemos que hay elementos, así que bueno, trataremos de botar lo mejor que tenemos para este partido. Bueno, si no sé, quizás lo que más le cuesta al gimnasio es a la...